Muy buenas tardes, bienvenidos a una actividad más del programa FENAL Permanente. El día de que hoy nos acompañan algunos de los ganadores de la categoría de cuentos de la tercera edición del concurso universitario y de preparatorias Mundos Posibles, concurso convocado por la Universidad Iberoamericana León, la Universidad de Guanajuato Campus León y el Instituto Cultural de León. Me gustaría comenzar por presentarles a los jóvenes talentos que nos acompañan el día de hoy y cuyas obras fueron seleccionadas entre más de 300 cuentos que se recibieron. El primer lugar fue para Renata Zamorano García con el cuento Pecado Perfecto. Ella tiene 18 años y está cursando el segundo semestre de la licenciatura de Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato. Desde temprana edad, incursionó en la escritura creativa, lo que la llevó a tomar la decisión de elegir su carrera y tiempo atrás a escribir en la plataforma digital Wattpad y publicar algunos libros como lo fueron Euforia y Cuentos sin finales felices. Actualmente trabaja como escritora de la mano del sitio web Ni que fuera política, que nace de manos de jóvenes universitarios que pretenden informar el panorama social y político del país, así como de las inquietudes que surgen en la sociedad mexicana. El segundo lugar fue para Alan Fernando Lara Murillo, con el cuento Sebastián. Él tiene actualmente 25 años, es fan de Björk y Fleet Foxes, estudia el último semestre de la licenciatura en Cultura y Arte en la Universidad de Guanajuato, es mediador de lectura en Por favor, lea mujeres, donde realizan círculos de lectura, curaduría de material literario, gestión de talleres colaborativos y se lee en comunidad. Actualmente desarrolla una tesis sobre la obra de Mariana Enríquez y sus crushes literarios son Juan Peterson y Connell Baldrum, por ahora. La mención honorífica fue entregada a Andrea Fernanda Bain Aldama con su obra El peso del alma. Ella tiene 17 años, es originaria de Torreón, Coahuila y actualmente radica en León, Guanajuato. Le gusta salir a pasear con su gato negro Balam y que la gente piense que es bruja. Apasionada por lo que cree, es partidaria del movimiento feminista y rebelde por naturaleza. Comenzó su formación literaria gracias a su maestra Luce, que siempre estuvo empujándola a seguir por el camino de la escritura, animándola a participar en diferentes convocatorias y talleres, y siempre creyendo en ella e impulsándola a seguir escribiendo. La escritura es una parte de ella y la ha acompañado por los últimos momentos rocosos de la vida. Actualmente estudia el último semestre de la preparatoria y no planea detener su proceso de escritura, incluso con la universidad por delante. Siempre se le puede encontrar haciendo dibujos o garabatos en sus cuadernos, escuchando música o practicando tutoriales de maquillaje. Aunque su edad sea corta, eso no es impedimento para ella de seguir desarrollando su creatividad por medio de las letras. Y finalmente nos acompaña también Sofía Eugenia López Duque Padilla. También recibió la mención honorífica por su cuento Lena Marot. Ella tiene 24 años, es graduada por la Universidad Iberoamericana León de la licenciatura en comunicación. Sofía se desarrolla como una narradora de profesión que busca plasmar por medio de las letras, dibujos, palabras o fotografía una historia digna de contarse. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a estos chicos tan talentosos para que nos cuenten un poco acerca de las obras que escribieron para el concurso. Comenzamos con Renata. Bienvenidos. Hola, muchísimas gracias y hola a todos. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien desde sus hogares. Y nada, Pecado Perfecto nace siendo una metáfora a la gran dualidad que existe entre el yo interno y el yo exterior. Aquella cortina de humo que normalmente utilizamos para tratar de tapar esa personalidad tan feroz, tan frágil que muchos tenemos en nuestro interior. Y lo vemos desde la mano de nuestro personaje principal, que es una mujer hermosa, que es una mujer admirada por todo el mundo, pero que a final de cuentas tiene una pesadilla que es ser ella misma. Se materializa últimamente bastante siendo una mujer totalmente distinta a lo que ella trata de que los demás vean, por la razón que todo el mundo piensa que es tan perfecta, ¿no? Esta contraparte es alguien coqueta, es alguien divertida, es alguien duramente criticada, pero a la vez tan admirada por ser tan genuina. Es por eso que nuestro personaje principal recurre a constantemente eliminarla cada mañana y de una manera terrible, todo por tratar de alcanzar esa palabra que es la perfección, que al final de cuentas
al final de cuento lo vemos como algo hueco, a pesar de que nuestro personaje logra por fin terminar con esa mujer que tantos celos le causa y que tanto conflicto la ha llevado a límites terribles por tratar de ser perfecta, se siente hueca, se siente vacía. Y bueno, tengo aquí nuestra edición de Mundos Posibles y me permito leerles un fragmento que creo que logra decir más de lo que yo en ese momento les puedo contar. Dice, es entonces que sé que solo son pensamientos y recuerdos nulos que me atosigan, que solo son pesadillas sin sentido de lo reprimido. Sé que ahora solo es una figura que me visita en sueños para recordarme lo que llegó a ser y el remordimiento de lo desconsiderado. Es aquí así que me controlo y me recuerdo que solamente es algún sueño, memoria o que son pesadillas de una figura ajena a mí, alguien que ya no existe o nunca existió. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Renata. Alan, ¿nos puedes compartir, por favor? Sí, mi cuento, yo gané el segundo lugar, se titula Sebastián, y el texto tiene una historia peculiar, porque en el 2017, para la final de ese año, hubo un taller de narrativa negra con Jordi Ledesma, un escritor español, y se tenían que crear minificciones de narrativa negra. Entonces voy al taller, creo mi minificción, estuve en contacto con Jordi para las revisiones, y ahí se queda. Y en 2019, que es de la convocatoria que somos premiados nosotros, digo, pues, ¿qué mando? ¿Qué puedo mandar para cuento? Entonces dije, y recordé que tenía ahí un texto que había iniciado en el taller de Jordi, que va de un detective que está buscando los vestigios de alguien, ya conoce lo que va a encontrar, pero aún así se va, se aventura para encontrarlo. Pero dije, es minificción, apenas abarca la mitad de la página. Entonces lo tomé, lo extendí. Recuerdo que para ese tiempo yo estaba releyendo Temporada de Huracanes de Fernando Melchor. Y bueno, eso me ayudó muchísimo a darle un poquito de forma, sobre todo el capítulo 3, que es el de la lagarta. Soy súper fan de Fernando Melchor, entonces probablemente lo que haga, en lugar de hablar de mi obra, va a ser promover escritoras. Entonces la lectura de Temporada de Huracanes y el tiempo que ya había estado guardada esa minificción, me ayudaron a poder alargarlo, a poder dotar de personalidad a mi protagonista, a sumar a otros dos personajes para que empezaran a desarrollar lo que quería contar o la intención que tenía en ese momento, porque digo, es 2019, ya ha pasado casi 2 años, y digo, leo el cuento y digo, ay, me hubiese gustado cambiarle aquí, me hubiese gustado cambiarle acá. Y pues nada, te digo, es como esta historia de escritura que nace de talleres literarios en FENAL, de lecturas que estuve haciendo en ese tiempo y de intereses personales. Porque, por ejemplo, hay marcadores dentro del cuento que lo anclan a León Guanajuato, pero no un León contemporáneo. Gente que estará escuchando mayor a nosotros, hay mención de un bar que se llama Bagoas. Entonces, gente lo conocerá y le resonará el nombre, y a partir de ello podrá saber de qué trata más o menos el cuento de Sebastián. Igual pueden googlearlo y pues nada, le cedo la palabra a mis compañeras, que es un gustazo poder escucharlas. Muchas gracias. Gracias, Alan. Andrea, por favor. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El peso del alma, que es mi cuento, nace de un momento en mi vida donde realmente yo no sabía qué onda conmigo misma, la verdad. Yo estaba como en un limbo bastante severo. Toda la vida alrededor de mí pasaba como en cámara lenta y yo nada más estaba de espectadora. Me llega la convocatoria de Posibles por mi maestra Luce. Hola, Luce. Sé que está viendo esto ahorita. Y nos dice, pueden crear un cuento, un poema o hacer un cómic y básense del nombre de la convocatoria, Mundos Posibles. Escriban sobre un mundo posible. Y en ese tiempo,
yo entré como en ese, pues, stock creativo de los escritores porque realmente yo no sabía de qué escribir. Yo estaba así de, bueno, mundos posibles, felicidad, así de wow. Y realmente nunca supe cómo encajar mi idea hasta que un día, estando acostada en mi cama pensando en qué escribir, se me viene la idea y digo, no, no la puedo desaprovechar, y comienzo a escribir. Mi cuento en sí es una conversación de mí conmigo misma. Y realmente traté de plasmar y darle como ese giro de, ¡ay, wow! Nadie se lo esperaba, porque en sí nuestra protagonista siempre está en su conciencia, nunca habla con nadie más, solo con su conciencia. Y es bastante gracioso la manera en cómo lo escribí, porque realmente me puse en una computadora, escribí, 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 y así terminé mi cuento. Ese cuento es como mi bebé, es una parte de mí. Y obviamente cuando me enteré de que había sido premiada con la mención honorífica, yo casi lloro. Pero aparte me enteré en la escuela, estaba en clases, y llega Luce, mi maestra, conmigo y me dice felicidades. Y yo así, ¿no? La verdad es que fue muy emocionante porque nunca pensé que algo tan importante para mí fuera a ser reconocido por otras personas. Entonces realmente es como mi bebé, siempre lo voy a proteger y sé que tal vez en un futuro que siga escribiendo y que vea y regrese a este cuento va a ser como de no manches, ¿por qué escribí eso? Está horrible, pero es mi bebé, o sea, no puedo evitarlo. Entonces muchas gracias por acompañarnos y espero que les guste mi cuento. En caso de que lo quieran escribir, igual que el de todos, lo pueden googlear. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía. Muchas gracias, hola. Yo me enteré por el concurso, digamos, universidad, claro, está la Ibero León, y estábamos en un círculo de escritores, y esa es una de las comunidades más hermosas en las que he estado, porque te animan y te inspiran a hacer, a crecer mientras escribes. Entonces, Lena Marot para mí es un cuento de cómo es que tu compañero de vida sea la muerte, porque muchas personas tienen el mismo nombre para, más bien, diferente nombre para la misma cosa, y aquí es Lady Macbeth, es la idea de la muerte, y ese es el juego que tiene con Lena Marot. Viven lado a lado, se desarrollan, crecen, y se viene inspirando de lo que yo creo que son los arquetipos, o la mitología, cosas que se llevan teniendo siglos y siglos y han sobrevivido milenia, y siguen siendo hoy en día algo relevante, algo que tiene tanto que ver y sigue haciéndonos ruido y resuena con la actitud de lo que somos. Entonces me gustó ese viaje que hice con Lena Marot, y si me lo permiten, yo también quisiera compartir una pequeña parte del relato. Lena exhaló cansada, dando taza. ¿Qué quieres? Obviamente no has venido por mí. La mujer tomó la mano que Lena tendía sobre la mesa y la remangó para ver las cicatrices que atravesaban sus venas. ¿Sabes? La gente suele estar feliz de engañarme. Tú por el otro lado, acarició con ternura bien dañada. Tenemos un acuerdo. Estoy manteniendo mi parte. Arrebató su brazo, ocultándolo. Entonces sabes bien por qué estoy aquí. Lena exhaló en una mezcla de fastidio y temor. ¿Qué debo hacer? Necesito que visites a un amigo. Tú no tienes amigos. Soy lo más cercano y es casi accidental. Tienes mi sombra. Sin ti no puedo morir. Llamémoslo mi amigo imaginario entonces. Lena observó con cuidado las uñas de Lady Macbeth golpear la mesa rítmicamente, dando la pista que necesitaba. Tiempo. Tu amigo imaginario es el tiempo. Lady Macbeth se vio complacida por su acierto. Por las mañanas va al matiné. Al mediodía, contemplarte. En la noche, disfruta la ópera. Cuando te dé un reloj de bolsillo, necesito que visites a su dueño y simplemente detengas las manecillas. ¿Por qué no vas tú? Lady Macbeth entrecerró los ojos, dejando que su sonrisa carmesí respondiera por ella. Lena se alejó reclinándose hacia atrás, cruzando sus brazos. Luego de un eterno momento, miró hacia arriba, encontrándose con las hipnotizantes canicas que la miraban con toda atención. Lena sabía que algún día iba a ser lo último que viera antes de recibir su beso. Muchas gracias. Gracias a todos por compartirnos su experiencia. Y bueno, algunos ya nos hablaron de eso, pero nos gustaría profundizar también en cómo se enteraron de la convocatoria, qué sintieron cuando vieron que ganaron, y sobre todo qué se siente tener
pues una obra en una antología que se imprime, que se vende y que está pues con otros chicos también igual de talentosos que ustedes. Alguien que quiera empezar, ahora vamos por ejemplo por Andrea, por Alan. Pues a mí me gustaría compartir y más bien como profundizar la manera en cómo me enteré que había ganado la mención honorífica, porque para mí fue muy graciosa. Yo estoy en la preparatoria en la sección de higiene y salud, y ese día casualmente habíamos ido a visitar una morgue en la Universidad de Guanajuato. Entonces regresamos a la escuela porque no fueron más de 3 horas que estuvimos ahí y vimos pues lo que teníamos que ver. Y aparte era un día después de mi cumpleaños. Llegamos y teníamos una materia en donde teníamos que hacer un proyecto. Y mis compañeros y yo salimos del salón a pintar unas cosas porque no nos dejaban pintar adentro del salón. Entonces estaba ahí y llega un compañero mío y me dice, oye, te habla Luce, que necesita decirte algo. Yo pensé que era algo sobre mi calificación o algo así. Y me dice, está en las escaleras, te está esperando. Y yo subo las escaleras yo pensando así, ¿de qué me va a decir? ¿Me va a decir que reprobé o algo así? Y llega y me enseña su teléfono y me dice, felicidades. Y yo así ¿de qué me estás hablando? Entonces empiezo a ver la imagen que me enseñó y sale mi nombre y sale mención honorífica. Yo en ese tiempo me sentía en las nubes. Yo jamás llegué a pensar que mi cuento iba a llegar tan lejos. Yo pensé que era como de, ah, bueno, ya lo envié, ya esperemos que les guste, si no, pues, no es, pues está bien también. Y se sintió como una satisfacción interna de cuando haces algo y le pones todo tu esfuerzo y te da resultados. Y fue como mi regalo de cumpleaños realmente, porque pues, fue un día después de mi cumpleaños que me enteré y realmente yo me sentí en las nubes. Yo me acuerdo que descargué la imagen y mandé la imagen a todos los grupos familiares, de amigos, de primos, de todo. Yo mandé la imagen de que había ganado en todos lados. Realmente fue como una satisfacción muy grande para mí y siempre lo voy a recordar, el momento en donde me enteré. ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia? Bueno, yo me enteré de la convocatoria porque dentro de mis páginas que sigo, tanto en Facebook como en Twitter, está la FENAL, el Instituto Cultural de León, y tengo compañeras que están conmigo en el proyecto de Por Favor, la Mujeres, que donde además de compartir lecturas, pues también nos compartimos luego lo que escribimos. Es como que, ah, mira, quiero escribir un textito sobre esto. Y siempre por lo regular, ahí tenemos nuestro stock de lo que escribimos. Entonces salió la convocatoria de la tercera edición y dijimos, pues hay que mandar algo. Digo, no está de más. Y creo que es una plataforma importante porque una, te motivan a escribir y dos, te remuneran la escritura. Que creo que es algo bien importante para quienes se quieran dedicar a esto de que pues, la escritura también necesita ser como remunerada y premiada. Entonces lo mandamos. Yo por lo regular soy esa persona que manda los textos un minuto antes de que cierre la convocatoria, siempre, por más que me organice, digo, ay, bueno, 11:59, enviar. y ya cuando dieron los resultados, nosotros estábamos en la universidad, estábamos en la cafetería, y de repente Margarita, que es otra compañera que fue galardonada, pero en poesía, me manda un mensaje, pues ganamos y estamos en estas categorías. Y pues la verdad es que es una sensación increíble, al menos para mí, increíble durante las primeras 2 horas, porque después me entra el síndrome del impostor y digo, o sea, ¿eres consciente de que van a publicar lo que escribiste? O sea, y tiene este error aquí y este error acá y esto lo pudiste haber hecho mejor. Y es como una montaña rusa de emociones de te sientes súper bien, pero después te entra el pánico de que, ay, no, van a leer esto. Y ya esta coma pudo haber estado acá. Y digo, pero creo que esas sensaciones buenas, malas, ambivalentes, no se cambian por nada, honestamente. Gracias, Alan. Renata, ¿podemos continuar contigo? Bueno, yo me enteré por la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao, que yo en ese momento estaba estudiando ahí.
uno de nuestros profesores, el profesor Arenas, fue el que nos dijo que participáramos, nos alentó bastante a hacerlo. Y bueno, yo lo sentí como una gran oportunidad. Realmente llevaba escribiendo cuentos bastante tiempo y nada, lo mando, pero yo en ese momento no imaginaba el alcance al que llegaría. Me quedaba pensando, bueno, eres alguien de 17 años, estás concursando con muchísimas personas y universitarios. Bueno, lo mando todavía con expectativas de todo puede suceder. Y el día que publican a los ganadores, estuve como actualizando la página cada 5 minutos, y no subía nada. Realmente era un sentimiento entre pánico, emoción, y cuando por fin lo veo, no me lo creo. Sinceramente duré como 2 minutos para procesar, Dios, ganaste, y ganaste el primer lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es entonces que con quienes corres con mi familia, estoy bastante alegre en ese momento, pero créanme que la emoción y el estado de shock quizá duró hasta como 2 semanas, y les puedo decir que hasta la fecha todavía hay una parte en mí que lo sigue procesando, y es una emoción muy bella. Sentí que estás posicionada, que tu nombre se va a ver en páginas, es una emoción increíble, algo muy bello, y algo por lo que sinceramente se le debería de alentar a todos, que lo intenten y que lo logren. Todo es posible, como el mismo nombre del concurso lo dice. Muchas gracias. Sofía, cerramos contigo. Gracias. Yo también recuerdo la emoción, ese sentimiento de validación, y lo primero que recuerdo también en casa al dar la noticia es decir, me leyeron, ¿sabes? O sea, alguien leyó mi texto, salió más allá de lo que mi cuaderno y yo compartimos, salió al mundo, otros ojos lo vieron y consideraron que valía la pena compartirlo. Ese sentimiento todavía me acelera, es lo más hermoso, porque como escritores, y creo que ya todos lo han demostrado, dejamos muchísimo de nuestro ser plasmado en lo que hacemos. Muchos dicen que es una profesión muy peligrosa, dejas tu alma, y cuánto de eso puedes dar, y cuánto puedes tener, y creo que el momento de que se quede plasmado el testamento de quiénes fuimos en ese momento histórico, y lo que pensábamos, y todo lo que tuvimos que desbordar sentimentalmente en las hojas, creo que es como lo más padre, que está ahí, que está plasmado para que todo el mundo nos pueda leer. Gracias, Sofía. Pues la verdad es que no son los únicos emocionados, tenemos a mucha gente en redes que está viéndolos y les comparto algunos comentarios. Ya tenemos 51 comentarios, chicos. Bueno, les leo un poquito. Aide Lara, felicita a eso, Reni. Laura Carpio también a Reni. Renata Bravo de Victoria Zamorano. Vico Aldana, felicidades, Alan. Eric Matus Pineda, Andrea Talentosa, mi campeona. Ellen Duque, desde FENAL, qué talentosos todos. Daniela Veina, también desde FENAL, felicidades a todos. Y Luce, que de la que hablaba Andrea, también dice, soy la más afortunada por cruzarme en tu camino, Andreita, eres una joya, apenas 17 años. ¿Cuántas aventuras más están por venir? Y bueno, pues sabemos que de cada gran escritor hay un gran lector. Entonces, nos gustaría que nos pudiera compartir, pues, quiénes son estos autores, estos personajes, estos libros que son los que los han inspirado y motivado para escribir y, por supuesto, para seguir leyendo. Alan, comenzamos contigo, que veo que ya tienes ahí como ya toda tu lista. Ok, bien. Esto no es un anuncio pagado. bueno, para empezar, yo creo que dos pilares leí y recurro a sus textos siempre es Inés Arredondo y Amparo Dávila, sobre todo hablando de cuento. Para mí son de las cuentistas mexicanas, de las letras mexicanas más importantes. El Fondo de Cultura Económica tiene sus ediciones de cuentos reunidos y cuentos completos, y se pueden conseguir muy baratas por si lo quieren. Eso, y pues autoras contemporáneas, Fernanda Melchor ya la mencioné, Mariana Enríquez, la argentina Mariana Enríquez, que yo creo que la mayoría que estamos dentro del mundo de la lectura y también en general la está leyendo. Y ahorita, ahorita estoy muy atravesado también por las lecturas, por lo que escribe Camila Sosa Villada,
que es esta escritora transgénero argentina que acaba de ganar el Sor Juana Inés de la Cruz por Las Malas. Si pueden, léanlo también. Y pues otra de mis escritoras también favoritas por lo que hace con la literatura es Verónica Gerber-Bisechi. Nada más para dejarles como la cosquillita, ella se denomina como una artista visual que escribe. Entonces en sus textos vamos a poder encontrar bien lenguaje escrito, palabra, pero también una mezcla de imágenes, de literatura programada, de literatura y una chulada de textos. Y pues esas son como las recomendaciones que yo puedo dar. Seguro estaré ignorando muchísimas que ahorita no están en mi memoria, pero sí les dejo que lean escritoras. O sea, si quieren leer, lean obras de escritoras. Gracias, Alan. Sofía, vamos contigo. Yo, la verdad, lectura todo de mitología me encanta, africana, griega, obviamente. Es como lo que más me mueve, por todo lo que decía antes, de arquetipos, cómo estos seres celestes tienen rasgos tan humanos. Entonces, incluso si eres una deidad, todos compartimos eso y creo que te ayuda con eso a madurar y crecer. Como autor favorito tendría que ser Isaac Asimov, pero que no es mi estilo de escritura, creo que lo que me gusta es la congruencia que tiene dentro. Es ciencia que, aunque sea totalmente ficticia como la denominan, realmente tiene una congruencia impecable con los eventos y creo que eso me gusta en mi cuento. O sea, que estoy metiendo a la muerte, me gusta que no parezca como algo que no es natural, sino que es orgánico y va creciendo. Creo que por eso es que me fascina tanto como la idea de que es ciencia ficción, pero al mismo tiempo tiene todos los elementos para que lo creas. Es inmersivo, digamos. Gracias. Renata, ¿nos puedes compartir ahora? Claro. En este momento una de mis autoras favoritas es Mariana Enríquez, como bien la comentó Alan hace un momento. Sus cuentos acerca de terror son tan sorprendentes, la manera en la que trata de encubrir algo tan cotidiano con esta atmósfera tan coqueta y sorprendente de misterio. Es algo sublime. También está Guadalupe Dueñas, que si no lo han leído, de verdad también se lo recomiendo, gran cuentista también y de este tipo de temas. Y obviamente, como no mencionar un terror, más bien un pilar del terror, un clásico desde luego, que es Edgar Allan Poe, que igual sus cuentos son una maravilla. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo llegamos a leer y si no, deben correr y leerlo. Gracias. Andrea, platícanos, ¿a ti qué te gusta leer? Porque llegó una parte de mi vida donde fácil me aventé 2, 3, 4 libros de el mismo. Y me gusta. Y siento que en como de abrir un libro y tal vez saber que el autor no es muy conocido, pero tal vez el libro es muy bueno. Pero si tuviera que elegir autores favoritos en este momento, me gustan bastante los libros de Dodd Hutchinson. Es maravilloso como la atmósfera que crea alrededor de crímenes pasionales, crímenes con trauma religioso, crímenes que solo pueden existir en las mentes más retorcidas, pero que le dan esa atmósfera al libro que te hace como de a ver qué más pasa, qué está pasando. Y también creo que vale la pena empezar a leer más de Shea Erskine. No sé si pronuncié bien su nombre. Ella también es mucho de que mezcla el terror y el miedo y el misterio con incluso la mitología, porque uno de mis libros favoritos de ella habla sobre sirenas. Y realmente es como un toque de mitología y con realidad y te tiene como a la espera de lo que pasa. Y realmente son libros muy buenos y al menos son los que estoy tratando de mantenerme en esa. Gracias, Andrea. Pues veo que nos gustan mucho los temas oscuros, el terror, las distopías. Y bueno, ¿qué les aconsejarían a los chicos, a las chicas y bueno, a la gente que nos está viendo para pues animarse a escribir, ¿no? Muchas veces hay personas que,
que quieren escribir, pero no se atreven, no se sienten capaces de plasmar todas estas historias en papel. ¿Qué les recomendarían a todos ellos? Sofía, cuéntanos. Yo recuerdo mucho al escritor Fabricio Hernández. Él decía, escritor es el que escribe, y si eres como el torero, entonces ve y déjalo todo en el ruedo. No tengas miedo, incluso hacer un diario ya es escribir. Y yo recomiendo de verdad, de experiencia propia, el cariño que le tengo a mis círculos de escritores es inmenso. Ahí aprendes a lo que decía, dejarte leer es no solo abrirte, sino como exponer lo más vulnerable de ti, pero necesitas esa crítica y tienes que abrirte la posibilidad de que otros entren a tu universo que has creado. Entonces creo que es, primero sí, escribe todo lo que necesites, saca tu alma, pero no te dejes ahí, no te encierres. Vale la pena que otra gente conozca tu talento y te conozca realmente. Entonces, dejarse leer creo que es una de las mejores recomendaciones que podría dar. Muchas gracias. Renata, cuéntanos. Les recomendaría, ante todo, que no tengan miedo. Y sé que se escucha como algo muy cliché decir, no tengas miedo, inténtalo. Pero realmente, si no arriesgas una parte de ti, realmente si no te animas y crees en las posibilidades, te quedarás ahí por el resto de tu vida. Siempre es bueno retarse, siempre es bueno considerar que todo es posible, y nada, inténtenlo, la verdad, nada le restaría con darse esta oportunidad. Ante todo, se nos está brindando un lugar en donde tenemos voz y en donde tenemos la posibilidad de dejarle un mensaje a las personas, y es muy bueno aprovechar esa oportunidad. Muchas gracias. Andrea, ¿tú qué recomendarías a los que nos están viendo? Toda mi vida había estado escribiendo, o sea, desde incluso los cuentos que todos hacemos de había tres pajaritos, y hasta eso es escribir. La escritura forma parte de nuestra vida cotidiana. Creo que lo que yo recomendaría más que nada es separar esa escritura académica, esa escritura que te encargan en la escuela, que muchas veces se nos hace muy pesada de escribir, porque en sí no es algo que tú quieras escribir, es algo que tienes que escribir porque es una tarea o un examen o un proyecto. Separar ese tipo de escritura, que aunque sí es escritura, no es la escritura que a ti te gusta, y empezar a plasmar lo que sientes en ese momento, porque hay veces que llega la inspiración y te da ideas maravillosas, pero si te esperas a, lo escribo más al rato, o me acuerdo más al rato, jamás va a volver. Es esa chispa que tienes en ese momento que tienes que plasmar en una hoja. Entonces yo recomendaría separar esas dos y realmente escribir lo que ustedes quieran. Eso es lo que me gusta mucho del mundo de la escritura. Realmente no hay reglas. Bueno, sí hay reglas, pero más bien escritura libre. Escribir lo que tú quieras, cómo te sientes, lo que estás viviendo. Incluso aunque escribas, la pared de mi cuarto es azul, ya es escritura, ya empezaste por algo. Y de algo se empieza y vas subiendo en esta escalerita de la escritura. Y va a llegar un momento donde lo vas a hacer natural. Entonces yo recomendaría practicar, escribir lo que quieras, lo que se te dé la gana, párrafos, hojas largas, una oración, o sea, todo es escritura y todo siempre va a estar ahí, y debes de aprovechar esos momentos donde te sientes inspirado para realmente empezar a ver qué es lo que te gusta escribir y si lo disfrutas. Muchas gracias. Alan, cerramos contigo. Ok, primero agradecer los consejos tan bonitos y excelentes que dan mis compañeras. Dos cosas. La primera es escribir en compañía. Yo creo que algo que dice Sofía, este círculo de escritores, de escritoras que tiene, es algo bien importante y que tenemos que promover e insistir en que la escritura no es esta idea que tenemos de soledad, del genio solo, torturado, que escribe y está hundido en su miseria. No. Creo que es bien importante escribir y tener como a tu grupo de personas con las que compartas estos textos, que te lean en confianza. Y es como si tienes uno o dos amistades que también les gusta, pues pónganse a escribir y pásale tu texto. Y armar este tipo de colectivos donde
nos cuidemos entre nosotros, porque luego a veces el mundo de la escritura puede ser muy hostil y eso es lo que le quita las ganas a las personas que van empezando dentro del medio. En segundo es leer. Yo creo que si escribes un cuento, lee 30 cuentos, porque es muy, muy importante la lectura. A final de cuentas, porque te ayuda a palpar el lenguaje, a saber con qué tienes afinidad. Luego muchas veces una lectura te puede ayudar a resolver tu propia escritura. Y nada más para dejar, ahorita que comentaban que les gustaba mucho la mitología, otra recomendación es Anne Carson, que es una poeta canadiense increíble, que si no la han leído, Sofía, Andrea, Renata, léanla, igual yo les puedo pasar los libros, y la comentamos entre nosotros, porque en verdad no tiene desperdicio la obra de Anne Carson. Pues muy buenos consejos, seguramente vamos a seguir escuchando de ustedes, y justamente creo que una pregunta importante es, ¿cómo se ven ustedes en el ámbito de la escritura? No sé, y también que nos platiquen un poco, ya para cerrar, algunos de ustedes tienen proyectos de lectura, de círculos de lectura, algunas colectivos, si nos quisieran compartir, pues nos encantaría también. ¿Quién quiere comenzar? A ver, Renata, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si tú? Perfecto. Bueno, obviamente no lo pienso dejar hasta aquí, ¿verdad? Esto creo que nada más es una motivación para seguir adelante. Yo en la escritura me vi desde temprana edad y me sigo viendo ya cuando sea una adulta de la tercera edad. Y nada, creo que aquí encontré mi lugar, me identifiqué y ante todo quiero dejar un mensaje a las personas. Esa es la primera y gran intención de lo que yo escribo. Y bueno, para promover, como antes había mencionado la señorita Daniela, trabajo para Ni que fuera política como escritora. Nos encargamos nosotros de escribir acerca de las inquietudes que nacen aquí en México, en todos los aspectos, ya sea de una manera política, como bien lo dice el nombre, ya sea de una manera cultural, ya sea de cualquier preocupación. Esto lo hacemos con tal de tener una voz y obviamente que alguien escuche lo que nosotros tenemos que decir y lo que muchos más también. Gracias, Renata. ¿Alguien más nos quiere compartir? Ok, bueno, también aquí es aprovechando el espacio para el comercial, como ya también lo comentó Daniela, formo parte de un colectivo que se llama Por Favor Lea Mujeres, que es un proyecto donde nos encargamos de hacer círculos de lectura y leemos específicamente la obra de escritoras mexicanas contemporáneas. Actualmente estamos desarrollando el volumen 3, que se llama Distópicas, escritoras de ciencia ficción y otras plataformas. Este ciclo lo iniciamos el próximo miércoles. Aún se pueden inscribir, es totalmente gratuito. Ustedes nos buscan en Por Favor Lea Mujeres en Instagram o Por Favor Lea Mujeres en Facebook. Hay un link de registro, se registran en el Forms y ya nosotros les hacemos llegar los horarios, los enlaces para que se conecten y el material de lectura. Nos reunimos todos los miércoles, dos miércoles de cada mes a las 6:00 p.m. por si les interesa, leemos en comunidad. Creo que es muy importante crear espacios seguros donde podamos compartir la lectura, sobre todo de escritoras mexicanas contemporáneas. Y vamos a iniciar con una novela preciosísima que se llama La caída de los pájaros, de Karen Chasek. Entonces, pues si les interesa, es gratis, damos mucho amor y respetamos las opiniones de todos en el círculo. Entonces, pues nada. Gracias, Alan. Andrea, Sofía, ¿quién quiere compartirnos? Gracias. Yo colaboro mucho con Mil y Una, Laboratorio de Transformación Creativa. Les gusta como trascender todos los problemas a través de las artes, como la música, la narrativa. Carolina Aguirre, otra escritora, está ahí. Ella escribió La Sonámbola. Tienen musicoterapia, entonces como me gusta porque descubrí
que la narrativa tiene muchas formas, no solo la escritura, pero aún así ahí colaboro y me encanta como el trabajo de que creen apasionadamente en el poder del mito, del cuento. Entonces, por eso me gusta que ahí te dan libertad de que con esas herramientas puedes seguir adelante. Muchas gracias. Andrea, cerramos contigo. Pues realmente, como es mi último año de preparatoria, no pude haber estado más ocupada con trámites de la universidad y con exámenes de admisión. Entonces, realmente no tengo aún un espacio en donde pueda leer o escribir. Pero considerando la otra parte de la pregunta, creo que todavía hay mucho tiempo para mí y siempre habrá tiempo para escribir y para leer, al menos por ahora en solitario, porque se me hace bastante difícil en esos momentos unirme a cualquier círculo de lectura o así. Creo que el único círculo de lectura que estoy es en la escuela y es el taller. Y siento que la escritura siempre va a ser una parte de mí, siempre me va a estar acompañando y es donde realmente, como ya mis compañeros lo dijeron, es una parte donde dejas tu alma. Y puede ser un alma de 17 años como ahora y puede ser también un alma ya de 20, de 25, 30, puede ser un alma de cualquier edad. Y creo que la escritura es una herramienta muy hermosa para ver qué tanto has madurado y qué tanto puedes dejar a los demás para enseñarles, como ya dijo mi compañera Renata. Siempre voy a estar escribiendo y hacer. Entonces, a futuro, sí, si me sigo, es algo mi pasión. Gracias, Andrea. Y bueno, pues ya para finalizar, les quiero compartir algunos otros comentarios. Eugenia Duque, indiscutiblemente, Sofía, eres una extraordinaria narradora y oradora. Karen Zamorano, muy merecido ese primer lugar, Reni. Marta Veina, muchas felicidades, Andrea. Eugenia Duque, es un gusto escuchar talento guanajuatense. Felicidades, chicos. Julián Durán Rivera, un talentazo los cuatro, muchas felicidades. Y bueno, cerramos con una pregunta que les hacen aquí en Facebook desde FENAL, que es, ¿para qué escriben? No por qué, sino ¿para qué? ¿Quién quiere compartirnos? Anímense, chicos, anímense a... Es una pregunta intensa, pero... Ok, un minuto mientras pensamos y que metan musiquita de elevador. Así, ti, en lo que, ¿para qué escribimos? No, porque es realmente una pregunta bastante importante. Bueno, ya que inicié el micrófono, si quieren, trato de dar mi respuesta. Siempre será tomando prestadas palabras de alguien más. Sara Uribe, una poeta mexicana que publicó Antígona González, entre otras cosas más muy preciosas, se hace estas preguntas, ¿para qué escribimos? Nosotros que tenemos el privilegio de sentarnos a escribir, que ninguna otra cosa nos robe la atención, ¿para qué escribimos? Y al menos yo escribo para, primero, crear puentes entre la obra de escritoras que estuvieron antes que yo y que me inspiran a escribir, porque yo luego, por regular, siempre me gusta que lo que escribo tenga los nombres de otras escritoras y que sea como referencia. Y dos, pues para hablar de lo que está sucediendo actualmente. Yo creo que si tenemos el privilegio nosotros de podernos sentar a escribir, pues revisar quién no lo tiene y darles voz porque ya la tienen, sino escribir con esas voces. Tal vez no se me entenderá muy bien, pero es un asunto de reescritura que plantea Cristina Rivera Garza, que es escribir con otros, escribir con lo que ellos dicen, escribir con sus experiencias sin borrarlos, porque luego en la escritura está este asunto de apropiarse y olvidar a los demás. No, escribir con ellos y darles el nombre y darles el espacio para que en el texto que tú crees también estén las demás voces contigo. Muchas gracias, Alan. ¿Alguien más quiere responder a esta pregunta, que ciertamente sí es bastante compleja? Bueno, yo creo que lo que nosotros escribimos, al menos
Puedo decir que en nuestros cuentos en esta ocasión existe un lado de nosotros que no se los damos a conocer a los demás. Esa parte oscura y medio intensa de cada uno y también esa personalidad tan frágil y tan vulnerable es lo importante de escribir, principalmente como decía Alan, en lo que nosotros escribimos dejamos un mensaje muy claro a los demás, un mensaje que puede ir desde lo social hasta lo más personal que nosotros tenemos. Entonces es un puente desde luego para crear, para poder plasmar y para poder dejar un granito de arena de nosotros en ese escrito que quizá muchas o pocas personas lo lleguen a leer, pero que nos comprendan desde luego y para que ellos también lleguen a creer o a crear en nosotros una figura, alguien en quien verse, tal vez alguien hasta en quien identificarse y así poder ir duplicando todo esto. Gracias, Renata. ¿Alguien más quiere compartirnos? ¿Andrea? Creo que no solo hablo por mí misma, sino también por los demás, al decir que uno escribe para vivir. Así es como te sientes vivo. Porque, al menos en mi caso, durante ese periodo donde yo estaba en el limbo, yo no sabía realmente qué hacer como el siguiente paso en mi vida. Y la escritura fue como una salvación, fue como te recojo y te abro la mente para que veas, ok, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, uno escribe para vivir, para sentirse vivo. Y como ya lo dijeron varios de mis compañeros, bueno, si no es que todos, uno siempre espera dejar esa huella, esa marca en alguien que te lea. Y no importa si es uno, o si son 100, o si son 1,000,000. Tú sabes que cualquier persona que sepa lo que tú estás pasando y que te lea, se va a identificar y va a decir, ah, yo no soy el único que se siente así, así como tú te sentías el único cuando escribiste eso. Siento que la escritura es una herramienta indispensable, no solo para descubrirnos a nosotros mismos, sino también para normalizar el hecho de que todos nos sentimos a veces mal, o a veces nos sentimos enamorados, o tristes, o enojados, o a veces a todos nos da miedo la muerte, como muchos pues escritos hablan sobre eso. Siento que, como dice Luce, ya sé que te emociono mucho, Luce, pero Luce siempre nos enseñó, al menos a mis compañeros de mi escuela, a quienes les da clases, a de que la escritura está ahí si tú la necesitas. La escritura es tu medicina. La escritura está para ayudarte, para hacerte sentir mejor. Y cuando empiezas a recurrir a ella para descubrirte a ti mismo, descubres una parte que ni siquiera tú sabías que estaba ahí. Descubres una parte que te salva. Entonces, mi respuesta sería, yo escribo para vivir, para conocerme y para sentirme viva. Porque, ¿qué es el mundo sin lectura y qué es el mundo sin escritura? Gracias. Sofía, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que me sorprende la pregunta, que ¿para qué? Y pues para mí, en el sentido que creo que es una de las pocas actividades que nadie me pidió que hiciera, me nació hacerlo. Es, digamos, una especie de llamado, es como dicen, es una terapia, es un escape, es una libertad impresionante que te da. Y que alguien más me lea, eso es como un gran regalo extra, pero no lo hago para que alguien me dé una aprobación, algo, lo hago para mí, es una actividad que inició, se puede decir, como un diálogo interno, una forma de autodescubrirse. Entonces, me gustó la pregunta porque te hace reflexionar cuáles son tus orígenes. Y creo que los orígenes de todos aquí son impresionantes y aprendí mucho de todos ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí viene el comercial. Aquí tenemos el libro con los cuentos de los cuatro. Esperemos que lo puedan leer, ya conocieron un poco más de ellos, de cómo escribieron las obras. Y bueno, aquí también están los ganadores de Poesía y Cómic, que en breve estarán también en Fenal Permanente, contándonos sus experiencias. Si les interesa comprar el libro, nos pueden escribir al Facebook de Fenal. Y pues no me queda más que agradecerles a Alan, Andrea, Renata, Sofía. De verdad, qué gusto que hayan estado aquí, que nos hayan compartido su experiencia de escritores, de lectores. Y pues bueno, a ustedes también por vernos y no olviden que continuamos con las actividades de Fenal Permanente. Buenas tardes.